sean todos bienvenidos al presente avance informativo de ANTV Noticias. De inmediato nos trasladamos hasta los jardines del Palacio Federal Legislativo. Allí se encuentra nuestra compañera Andrea Rondón. Hasta ahora te saludamos, Andrea, cuéntanos. De reconocimiento del otro, ellos hicieron valer silla vacía. Silla vacía que ratifica una posición de desconocimiento a la voluntad del pueblo de Venezuela que el 30 de julio, como fue hecho público, notorio y comunicacional para el mundo entero, vimos pueblos, bueno, atravesando ríos, montañas para ir a expresar su voluntad. Nosotros reconocemos la legitimidad de origen de ese parlamento, que ha entrado en un desacato a las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia. Bueno, tienen que corregir ese desacato, tienen que corregir ese conflicto de poderes que hoy protagoniza el parlamento venezolano. Hay un reconocimiento de nuestra parte de su legitimidad de origen porque somos profundamente respetuosos y creyentes de la voluntad del pueblo venezolano cuando se expresa a través del voto en las urnas, cuando se expresa pacíficamente. La diferencia está allí porque ellos no nos reconocen a nosotros. Ellos desconocen a los más de 8 millones de venezolanos y venezolanas que el 30 de julio salieron a decirle sí a la Asamblea Nacional Constituyente para que llegara la paz, para defender la independencia nacional, para tomar y adoptar los 9 ejes estratégicos para los cuales el presidente Maduro convocó a esta constituyente. Precisamente, ¿qué pasa ahora si la Asamblea Nacional dice que no reconoce este decreto de la Asamblea Nacional Constituyente y que además van a convocar mañana a una sesión acá mismo en el Parlamento? Bueno, es bueno que trabajen, pero que trabajen apegados a la Constitución. Ellos esperaban ser disueltos, no fueron disueltos. La constituyente lo que les está obligando es a convivir con el poder constituyente originario, pero tienen que trabajar apegados a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, respetando las leyes de la República. Ellos tienen que funcionar de forma correcta. Ellos no pueden tomar un espacio para los cuales se les eligió, que es legislar, no pueden tomar ese espacio para dar golpes de Estado. Y quiero entonces aquí hacer un inciso. El único golpe de Estado que se dio en el año 2002, cuando ellos disolvieron todos los poderes constituidos en Venezuela. Nosotros somos muy respetuosos, pero yo también tengo que recordar que más del 70% de las constituyentes que han ocurrido en el mundo tiene funciones legislativas. Es una función del poder constituyente originario, normar, dictar normas jurídicas, y más aún en el caso de Venezuela, cuando esta constituyente fue convocada para resolver una profunda crisis política, para resolver una profunda crisis que nos llevó, y bueno, llevó a sectores extremistas de la derecha venezolana al ejercicio de la violencia, de acciones criminales, en lugar de tomar la vía democrática del ejercicio de la acción política. ¿Cuáles son las funciones que asume la Asamblea Nacional Constituyente y si ellos? ¿Qué funciones se le devolverían? No hay nada que devolver. La Constitución es muy clara. El decreto constituyente, yo se lo traje acá, se lo voy a volver a leer, ya yo lo leí en la sesión por tercera vez. Aquí se dice que la Asamblea Constituyente está facultada para determinadas competencias legislativas, sin menoscabo del cumplimiento de las funciones consustanciales de cada rama del poder público. Ellos tienen funciones consustanciales que deben asumirlas, pero que no las han asumido porque están en desacato. El mal funcionamiento, la desviación de poder, no viene del poder constituyente originario. Viene de un parlamento que está tomado por la derecha punto fujista, que pretende desde ese parlamento subvertir el orden, que pretende dar golpes de Estado. Bueno, la constituyente lo que le está diciendo es, señores diputados, ustedes son diputados, no van a dejar de ser diputados. Sabíamos que tenían precocinada esa matriz a nivel internacional, porque todos los desmanes que ellos hacen en Venezuela pretenden suplirla con la histeria internacional de los poderes fácticos mediáticos. No. Señores diputados, uno, señores diputados de la derecha venezolana, ustedes siguen siendo diputados, como todos los diputados que conforman el Parlamento que fue electo el 6 de diciembre del año 2015. Segundo, tienen que trabajar, pero tienen que hacerlo apegado a la Constitución, deben corregir su desacato, deben respetar las decisiones del máximo tribunal de la República, deben corregir ese conflicto que tienen entre las distintas ramas del poder público nacional. Y debe respetar, como lo dice también el artículo 349 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, tienen que respetar, lo cual es lógico, las decisiones que se adopten en la Asamblea Nacional Constituyente. Eso está muy claro. No se ha hecho nada extraordinario. Este es un decreto como han salido todos
cada vez que una rama del Poder Público Constituido ha venido a esta Asamblea, hemos sacado un decreto. En este caso no asistieron. No asistieron y se le está diciendo, hay normas de convivencia entre el Poder Constituido y el Poder Constituyente. Pero deben corregir su desviación ilícita, ilegal y además es inconstitucional. Está muy claro. ¿Cuáles serían las consecuencias de no reconocer este decreto constituyente de convivencia? Ellos siguen al margen de la ley. Yo creo que, mire, Venezuela ha madurado mucho. El 30 de julio fue un paso más a la maduración y a la evolución del pueblo venezolano. ¿Usted cree que el pueblo de Venezuela, con los problemas y las complejidades que tiene, que atraviesa, producto de la irresponsabilidad de esta derecha, que es lo único que llama a la intervención del país, que agrede económicamente a nuestro pueblo, ¿usted cree que es la respuesta que espera de unos diputados es que van a seguir desconociendo las leyes de la República? Yo creo que el ciudadano y la ciudadana que se expresó el 30 de julio, que fue una mayoría política a favor de la paz y a favor de la independencia nacional, no quiere respuesta de ese tenor, quiere un buen ejemplo. Un dirigente tiene que ser constructivo, un dirigente tiene que darle un buen ejemplo y un dirigente tiene que decir respeto y acato las leyes, no estoy al margen de la ley. Eso no puede ser la respuesta de un diputado, como tampoco puede ser la respuesta de un diputado lo que vimos en el caso del señor Germán Ferrer, que inmediatamente salta la complicidad, que inmediatamente hay una complicidad automática, una sociedad de cómplices, cuando el país está viendo pruebas irrefutables de graves hechos de delitos de corrupción. Bueno, nadie puede tener una especie de complicidad automática, ni puede tener, sirviéndose de su condición de diputado, licencia para delinquir, licencia para asesinar, licencia para robar. No, no, ellos no fueron electos para eso. Ellos fueron electos para legislar, y para legislar en un marco constitucional y en el marco de la ley del país. Algunos países no han reconocido las declaraciones constituyentes. Sí hay algunos acuerdos en materia económica, ¿cómo se manejará esta situación? No, la legitimidad de origen de la Asamblea Nacional Constituyente está en la elección popular, en el voto popular del 30 de julio. Nosotros vamos a seguir dictando normas, justamente sabemos que quienes se oponen son algunos gobiernos que son los que le dan plataforma operacional y logística a la violencia en Venezuela, que son los que le dan apoyo y respaldo a estos factores antidemocráticos, antinacionales. Bueno, nosotros vamos a seguir corrigiendo estos desequilibrios políticos, los desequilibrios económicos a favor del pueblo de Venezuela. Ese es nuestro norte, esa es nuestra guía y seguiremos actuando en consecuencia. La próxima sesión es este martes y, como bien lo anunciamos, a las 3 de la tarde nosotros seguiremos trabajando. Y bueno, del otro lado está la Asamblea Nacional Constituida. Vengan a trabajar, nos costó mucho notificar. Nosotros esta semana vamos a seguir debatiendo la ley contra el odio, contra la intolerancia, determinando una ley que vaya a la fijación de la responsabilidad, que haga justicia, que aborde un tema, el tema desde el punto de vista educativo, las políticas públicas dirigidas a la educación. Una ley muy importante para Venezuela. El constituyente Roque Valero dijo algo hoy muy cierto en el debate, dijo, comenzaron con cacerolas y terminaron quemando vivos seres humanos. Llegó la hora de parar el odio y la intolerancia en Venezuela. Y otro aspecto que vamos a subir es el tema económico. Vamos a iniciar ya acciones concretas en el ámbito económico para el bien del pueblo de Venezuela. ¿Qué lectura da la gira del vicepresidente de Estados Unidos por algunos países de Sudamérica? Bueno, Madeleine, ¿qué te puedo decir? Es una gira contra el pueblo de Venezuela, es una gira contra Venezuela, ratificando todo lo que es, todas las estrategias diplomáticas que ellos desplegaron en el seno de la OEA, donde fueron permanentemente derrotados. Él está haciendo visita a su manada de perritos simpáticos que le mueven la cola. Aquí no, aquí hay un pueblo digno, soberano, que está haciendo vida en una vigorosa democracia y que está resolviendo sus problemas por sí. El pueblo de Venezuela jamás va a permitir la intervención. Y toda América Latina, hay que recordárselo, rechazó la amenaza, la más grave amenaza que han podido proferir contra nuestra patria, rechazó la amenaza del señor Trump.